Hola, ¿qué tal amigos gamers? Aquí con nuevo episodio de Titanfall. ¿Y por qué tanto Titanfall? Hemos dicho en todos estos capítulos que hemos tenido, porque me agrada muchísimo el juego y es por eso que no he subido varios videos de los que ya teníamos puestos en el canal, como es el caso de GTA, Halo 4 y Minecraft. Esos episodios ya los tengo grabados, solo tengo que editarlos poquito y subirlos, obviamente, y para la subida pues no es tan fácil esto. Pero ya sin comentar diferentes videos o gameplays que tenemos en el canal, sigamos con los que sí los tenemos. En este caso pues toca el de Titanfall, y es porque me gusta demasiado ver. No, aquí estoy haciendo una pendejada. Ahí está. Vamos a seguir con la campaña, perdónenme. Ahí está. Y si mal no recuerdo, vamos en el episodio 5 o 6. Perdónenme, es que he estado algo enfermo de la panza y es por eso que tengo que eructar poquitas veces. Es por eso que les pido un minuto y ya vamos a empezar lo que es el episodio 6. Si mal no recuerdo, es el 6. O el 5, cualquiera que pudiera ser, pues es eso. Muchas de las preguntas que me han dejado es de que si el Titanfall ocupa internet, o estar siempre conectado a lo que es internet, o tener Xbox Live Gold. Para estos compas que ya los he resolvido sus preguntas, pues sí, la verdad es que sí. Ocupas estar conectado a internet y aparte pues obviamente tener Gold para estar conectado obviamente a internet y jugar multijugador en online. Dicho bien esto, vamos a checar los arsenales de piloto y titán, ya que pues no nos marca todavía el marcador de segundos. Así que vamos a checar nuestro armamento y para que vean cómo vamos avanzando en las armaduras y los equipamientos que tenemos. Los modelos no los he podido cambiar porque estos se desbloquean en lo que es la campaña. Como ven ahí dice, se desbloquea completar la campaña de IMC y la de la milicia. Así que pues bueno, ahorita todavía no tenemos los modelos bien fijos. ¿Fijos? ¿Fijos? Se me salió un gallito. Y prácticamente el titán que me ha gustado, la arma que me ha más molado, es la arma misil cuádruple. No es misil cuádruple, ya que pues yo la mejoré con una como si fuera una pistola semiautomática de lanzamisiles, obviamente. Como ven, ahí tenemos el misil cuádruple y tenemos la mejora de fuego rápido. Esto lo que le da pues es obviamente una, como les vuelvo a repetir, un arma semiautomática y que puede aventar, si mal no recuerdo, si son 4 misiles los que puedo aventar por segundo. No, por segundo no. La verdad es que no he contado cuántos misiles he podido aventarle a un titán en todo el cargador. Entonces eso habrá que verlo. Si no, pues para qué les estoy diciendo. Y las funciones tácticas ya las hemos desbloqueado todas. La primera pues es el escudo de vórtice, que es la que te dan. Y el muro de partículas, que el que más me ha gustado es el humo eléctrico, ya que si te suben, si se suben un cuate al titán, o sea un piloto, con esa función que tenemos, es como si fuera un impulso eléctrico el que le estamos dando. Y también los explosivos ya las ya tenemos todas. Todos vosotros tendréis una Y vamos muerte a escuchar. horrible. Yo solo quería mi puta bebida y me habéis arrastrado lejos de donde era. Dame eso. Sé lo que tienes planeado, man. Lo supe desde el momento en que me sacaste de ahí a rastras. Pero la Sentinel no te va a dejar hacerlo. Te va a aplastar, hagas lo que hagas. Mac, ¿este payaso está sugiriendo que derribemos un supertransbordador de IMC? Ya lo he dicho antes. Eso es porque no sabes pilotar. Estrellar un transbordador en un planeta en el quinto pino no es como derribar uno en movimiento. Por eso acabaremos con él cuando esté parado. ¿Por eso enviaste a los Hornets? ¿Sabías que lo mandarían a dique seco? Mac, el micrófono. Muy bien, para los que os lo hayáis perdido, vamos a derribar el supertransbordador IMS Sentinel. Eso es todo. Pilotos de titanes, poneos el equipo y preparaos. Oh, shit. Ok, y poquito más, ¿eh? No voy a hablar mucho de lo que hemos mejorado, ya que pues no me ha dado tiempo, los segundos, a realizarlo. O si no, al final del video los pondré con los arsenales de titanes y pilotos. Teníamos lo que es el prólogo, ahora lo que queremos hacer, ahora si nos lo dieron, al igual que muchos capítulos les he dicho que al último vamos a también a poner el prólogo del siguiente capítulo, que es algo que ya mejoramos para los que
hayan visto todos los episodios que hemos puesto, en uno no nos los dieron el prólogo, y es por eso que estamos haciendo esta mejora. Y poquito más, bien, a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a tener que destruir esa chingadera que nos dijeron que... Bueno, pues oye, equipo. El ataque al Sentinel, no sé qué sea eso, pero bueno. Señuelo en 3, 2, 1, salto. Venga. Oh shit, no cambié mi arma. Pues bueno, esta está bien. Esta está bien, sí. Pero no veo nada. Ahí está, ya veo. Vemos el señuelo. Funciona. Está cargando el cañón. Naves de transporte, cuidado con la otra. Abandonen el edificio del cañón. A la madre, yo nunca había estado en este mapa. Bueno, no. No me acuerdo en sí. Ah, no, sí, ya. A la madre. Estamos dentro. Llegaron. Ok, ya no he jugado tanto Titanfall, aunque ya estamos grabando ahorita, me siento un poco extraño. Ay, hijo de puta, les digo, me siento algo extraño con la visibilidad que tengo ahorita, no sé. Déjame mejorar, sí, miren, no estoy, moviendo nada y se está moviendo el tipo. Y solo es para el lado derecho, miren. ¿Algo le habré movido? No sé. Puta. No me acuerdo ni cómo disparar. Puta. La verdad es que no me acuerdo cómo disparar y todo eso. A la madre. Tenemos que... En sí, proteger la Sentinel. Mira, se me va la visión. No sé por qué. Jefe, he vuelto a perder la señal. Toma. Patada voladora. Adelante, si ves espectros, usate el hipocuchillo. Fish no es el único que puede tirarlos. Ah, cómo me matan esos güeyes. Se me va la visión, no sé por qué, pero hemos fallado muchito aquí. La partida de desgaste ya la hemos estado perdiendo por varios puntos. Aquí es un espectro, es una que dispararle al otro güey, sí hay que dispararle a este güey y a este güey también que viene de este lado y a este güey también. Y me va a matar, me mató. El que va arriba es un cuate de 5, nivel 5, pero aún así hay que darle méritos. Este compa que se quiere hacer campeando por todos lados. Los puntos de desgaste no los estamos teniendo perfectamente, pero pues ahí hacemos nuestras luchitas. Se nos está yendo la mirada, no sé por qué. Esperemos ya mejorar esta situación. No sé, es que estaba jugando Halo una vez, como les digo, ya había grabado estos videos, pero en sí no tuve como una semanita que les gusta para estar jugando Titanfall. Vamos a ayudar a este compa que falta le hace. Fíjate, compa, vamos a darle cañita a este compa. Ayúdalo, decían. Va a ser divertido, decían. A ver, alguien me ataca de este lado y es otro compa. Es otro compita de este lado. Así que me quieres atacar. Tú me quieres atacar a mí. La mejora que les digo es impresionante, es devastadora como la hacemos. Y los de estos misiles que tenemos de este lado no nos ayudan demasiado. Hijo de su madre, ya explotó. Pero ahí estamos teniendo puntitos de desgaste que no nos van mal. Si podemos explotar electros. Espectros, no son electros, espectros. Alguien me empezó a disparar. Vamos a dispararle también. Ahí estamos. Puntos de desgaste. Ahí está, ahí tenemos unos puntitos, a ver, otro para la cuenta, ¿no? Bueno, primero lo vamos a matar y luego ya le vamos a ejecución, no. Vale, shit, ya estaba muy herido. Buena forma de ajustar cuentas. Ya que lo matamos, eso es bueno. Vamos a matar a ese compa, campeador. Y ese compa, eso es todo, gracias equipo. Vamos a remontar. Es necesario remontar esta partida. Ahí está, ahí güey. Me quiere matar ese compa.
vamos a lanzar un cohete por ahí. Y nos vamos a ir. Nos vamos a ir, no quiero que me maten. Vamos a matar unos espectros, ya que eso nos da también puntos de desgaste. Toma pues, toma, toma campeador. Toma campeador, toma campeador. Una patadita ahí. Y dos y tres. Y aquí hay un compa, me parece. Hijo de su madre. Me estaba viendo. Pero ya son 10 puntitos los que nos separan, no es mucho. Vamos, Titán. Los cuates están de ese lado, chingo de güeyes por ahí. Y nos das puntos de desgaste por los electros, así que los espectros, electros, no sé por qué digo electros. Venga. Venga, vamos a darle cañitas a estos güeyes. Venga, venga, chepa, que se entretenga. Tómala. Vamos a darle humito de ese lado. Toma, 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 toma. Ay, 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 ese va a explotar. Ese iba a explotar. ¿Y este güey qué está haciendo ahí? Hijo de tu madre. Hijo de tu madre, ¿por qué me estás matando? ¿Por qué me estás capatando, compilla? ¿Por qué me estás matando? A ver. Chingando a mi titán. A ver. Ahí, allá, más para allá. Venga, venga. Todavía la partida se puede remontar. Está para remontarse esta partida. Ay, 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 ay. Ah, sí, maldito. Bueno, ya que vamos a ejecucionarnos para que ya nos haga nada daño. Y vamos a matar a estos compillas que están aquí. Toma, vamos a matar a ese electro. ¡Espectro, puta madre, espectro! Ay, 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 ay. Vamos, pilotos, vamos a perder. Conseguir el control de esas estaciones. Puta, 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 pues me va a matar. No manches, ya nos están ganando por mucho más. ¿Qué está pasando con nosotros? Nos estamos abocando más a nuestra figura de... No sé, a ver, este güey no es de nuestro equipo. Ya me di cuenta de que no es nuestro equipo. Ven, 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 a mí, todo bien. Este güey ya se va a bajar. Pues me bajo yo también. Vamos a matar a este compa que está de este lado. No lo pudimos matar. Puta madre, pero es que llevamos muchísima más ventaja. No, no crean, no. Es que todo el equipo está haciendo su labor, la verdad. Y pues, aunque quisiéramos remontar, esto va a ser complicadete. A ver. Vamos a campear de un lado y del otro. Ustedes derríbenlo. El IMC está ganando, pero no hay pedo. Vamos a matar a ese güey, vamos a matar a ese güey. Ya lo matamos, eso. A ver, otro poquito más por acá. Eso, nos salimos. Toma. ¿Y si nos subimos? Yo digo, ¿no? Nos montamos, ¿qué les parece? Está luchando el güey. Pues vamos a luchar contra él. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ah! No lo vi a este compa. Y ya hicieron sus rachitas. No por mucho, están a punto de caer. Bueno, ¿ya qué? Ya hemos perdido suficientes vidas. Ni modo, otra vez nos tocó perder. Llevamos borrachas de perdida. Vamos a derribar a este titán para que ya no siga chingándonos. Toma. Toma. Y recargamos un poquito. Ah, sí, nos lanzas eso, pues yo te lanzo esto, papá. Vamos a ejecucionarnos, venga. De todos modos ahí viene el transporte, ¿qué no? Ahí está el transporte. ¿Es de broma? Dices que nunca volvería a ir. Venga, ya, ahí está, ahí estamos. Lo que ¡Partí! Fue el único que partí.
Estuvo bien, no hay pedo, pues. Es que miren, el equipo que nos tuvo secuestrado prácticamente en toda la partida hizo muy buenas rachas, solo que nosotros, yo a mi parecer hice más puntos de desgaste, pero todo nuestro equipo casi no hizo nada, no hizo ninguna colaboración con nosotros en puntos de desgaste, pero bueno, está bien, no hay ningún problema ahí. De todos modos, a veces se pierde, a veces se gana, así que pues, ya que. A ver, ¿cuánto nos dan? Un total de 6.660, muy buenos. Vamos a escuchar el prólogo, como les digo. A ver qué nos dan. Y poquito más de los arsenales de titanes. Yendo a lo que es el explosivo, ya les había dado que ya tenía todo desbloqueado. El salvamisiles, que es el principal, y vamos a escuchar. La IMS Sentinel, tenemos la oportunidad de viajar a un lugar que oficialmente no existe. Sin embargo, Barker puede llevarnos allí. Adelante, Barker. Bueno, antes quiero decir que me parece una idea jodidamente horrible. Joder, este güey. ¿Queréis ir a la base abandonada de IMC donde trabajaban? No soy tan idiota como para bajar allí, pero intentaré recordar las coordenadas de salto y os llevaré. Pilotos de titanes, cuando lleguéis a tierra, mirad arriba y veréis una torre enorme. Bueno, servía para repeler a la fauna local. Servía en pasado. Os diría que no deis de comer a los animales, pero quizá no tengáis opción, porque son mucho más grandes que vosotros. Mac, estaré en el bar si me necesitas. Pilotos, en el bar. La tecnología de esta torre aún se usa en la base aérea que protege Demeter. Si averiguamos cómo funciona, podremos usarla contra IMC. Macala, corto. Ok. Ya escucharon el prólogo y vamos a checar cuántos capítulos más nos faltaría para ya terminar esta serie. Que yo pienso que aparte de este nos faltarían otros tres. Si mal no recuerdo, sí, otros tres. Es una campaña muy cortita, pero no, seguirían cuatro. Este, o sea, déjenme seleccionarlo. Este y otros tres. El que no hemos hecho y otros tres, aparte del que ya teníamos. Bueno, vamos a checar. Bueno, no, más bien lo vamos a checar en el siguiente capítulo. En el siguiente episodio les daré más o menos detallado lo que es el arsenal de piloto y el arsenal de titán. Porque este episodio sí se nos ha hecho un poquito más largo. Puedo explicar algunas más cosas de lo que es el canal. Y ya está. Espero que les haya gustado, amigos youtuberos. Como todos los videos, les recuerdo suscribirse al canal. Si les ha gustado el mismo video o el canal mismo del contenido, suscribirse y compartirlo. Y un like no estaría tan mal. Tenete 118, fuera. ¡Adiós!